De GSTV, oigan, de verdad, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio, su espacio. Yo soy Ricardo Martínez y hoy les tengo una sorpresa, de verdad. Bueno, algunos de ustedes ya saben de qué se trata. Voy a hablar esta mañana y vamos a conocer un poco más acerca de Tocaltía. Ustedes ya saben a qué nos referimos. Pero bueno, antes de presentar a nuestras invitadas y platicar, por supuesto, con ellas acerca de un tema muy importante, les voy a recordar nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos como The Gest Educativa. Por favor, entren, regálenos un like y así van a estar ustedes enterados de todas las actividades que estamos realizando, de todas las actividades que tenemos para ustedes. Ya sabemos que algunos ya están de vacaciones y de verdad, enhorabuena, por supuesto. También quiero enviarle un saludo y un agradecimiento a toda la comunidad de secundarias técnicas que ahora ya son exalumnos, chavos que acaban de terminar este tercer grado. De verdad, muchas gracias porque en estos tres años ustedes nos dieron parte de sus conocimientos, aportaron mucho a nuestra gran comunidad de secundarias técnicas. Y de verdad que a nombre de esta dirección general les deseamos el mejor de los éxitos. Y bueno, esperamos que el día de mañana los tengamos por acá. Ya como exalumnos para que nos vengan a platicar acerca de todos sus logros académicos. Y bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Ellas son Maribel Zarco y Alejandra Usabiaga. Alejandra Usabiaga y Maribel Zarco, ¿cómo están? Gracias. Bienvenidas. Muchas gracias. Oigan, gracias. Qué bueno que están con nosotros. Ustedes nos traen un tema muy, muy, muy importante. Y vamos, ¿qué les parece si entramos en materia? Detalle. De una vez, ¿les parece bien? Me parece muy bien. Ok, entonces, Alejandra, por favor, platícanos de dónde vienes y qué es lo que vamos a estar conociendo contigo y, por supuesto, con Maribel. Mira, nosotros tenemos muchos años, tenemos desde el 2004, que nos hemos centrado en realizar un trabajo especial sobre la violencia, con la prevención de violencia. Y nos hemos dado cuenta que esto, en lugar de disminuir, sigue aumentando. Entonces, creemos que es muy importante que todos estemos conscientes de las herramientas que sí tenemos para poder disminuir la violencia, por lo menos en nuestro entorno. Hemos trabajado en comunidades, hemos trabajado en algunas de sus escuelas, afortunadamente, entonces conocemos a algunos de los chicos que están con ustedes y ellos son realmente el testimonio del trabajo que hemos hecho para prevenir la violencia. Maribel, por favor, platícanos. Vamos a comenzar desde nuestra casa. Ustedes nos van a empezar a enseñar qué es violencia, nos van a dar estos focos rojos para poder prevenir y por supuesto, conocer desde dónde comienza la violencia. Así es, vamos a hablar como de las sutilezas que tiene la violencia, de cómo nosotros mismos de pronto nos insertamos en estas prácticas violentas sin querer y sin saberlo, sí con la esperanza de que el poderlo mirar, el poderlo reconocer, nos haga disminuir esos comportamientos, como bien decía Ale, en nuestro entorno social, en nuestra familia, en nuestra propia persona, disminuir comportamientos violentos, erradicarlos si es posible, ¿no? Y si empezaremos como desde lo micro, desde la casa, desde la persona, desde la casa, hasta cómo podemos hacer más grande el círculo de no violencia. Alejandra, me gustó mucho la palabra que Maribel dijo, erradicar. Claro, sería maravilloso. ¿Es posible? Claro que es posible. Obviamente, nosotros no vamos a poder, son los chavos los que pueden. En sus manos está el poder tener un mundo mucho más tranquilo y mucho más de paz. Y como dijo Maribel también, muchas de las cosas que nos pasan es que
ya las vemos como cotidianas, como si la violencia fuera algo normal en nosotros. Nosotros hemos trabajado mucho en que una vez que la veamos, que le ponemos nombre, que decimos eso es violencia, los mismos chavos y chavas empiezan a hacer cosas diferentes y empiezan a disminuir y erradicar ese tipo de violencias. Entonces sí creo que si ellos hacen una labor hormiga todos los días, por supuesto que pueden llegar a tener un mundo sin violencia. Exacto. Maribel, hay un tema ahorita muy importante. Bueno, viene de la mano con la violencia. Nosotros hemos visto en redes sociales, en algunos videos, en televisión, que están grabando y de repente llega alguna persona y les quita el celular. Nosotros conocemos esa parte, pero no sabemos qué hay antes. Entonces, podríamos decir que la violencia genera violencia. Así es. Entonces, pero ¿de qué manera nosotros podemos frenarlo? ¿De qué manera podemos decir, híjole, esto es un acto de violencia? ¿De qué manera podríamos nosotros detener esa parte sin llegar al valga la redundancia, y perdónenme que lo repita varias veces, sin llegar a la violencia? Sí, creo que una parte muy importante es sí visibilizar que hay comportamientos, incluso palabras que usamos todos los días, que pueden generar violencia, ¿no? Y como movernos hacia una cultura, hacia un lenguaje que sea mucho más mediador, ¿no? Mucho más conciliador. Sí, porque de pronto los videos que vemos, pues, vemos un cachitito de lo que está ocurriendo, no vemos qué lo generó, pero en realidad la violencia no tendría que estar justificada de ningún modo, ¿no? Tendríamos que poder tener herramientas, y las tenemos, solo que están hoy invisibles, porque lo que tendría como una respuesta inmediata sería lo violento, ¿no? Entonces, es visibilizar estas herramientas que podemos desarrollar hacia comportamientos mucho más conciliadores, mucho más pacíficos, incluso el propio lenguaje, ¿no? Disminuir palabras que ofenden, aunque sea en chiste, ¿no? Exacto. De pronto, los chistes se pueden volver muy agresivos y entonces alguien responde con violencia, ¿no? Entonces, sí, la clave es mirar, ¿en dónde está la violencia? ¿Cuáles son los comportamientos violentos que estamos emitiendo sin tener conciencia de eso? ¿Y hacia dónde lo podemos cambiar? ¿Qué es lo que estaremos hablando en estas cápsulas? Alejandra, platicábamos hace un ratito antes de entrar al aire que hay varios subtemas. Claro. Entonces, por favor, amplíanos un poquito qué es lo que vamos a conocer con ustedes. Cuando nosotros hablamos de violencia, hay muchos tipos de violencia. Por ejemplo, esto que hablaban a ustedes ahorita, que tiene que ver con la violencia entre varones principalmente, ¿no? Vivimos en una cultura en donde los varones se les enseña a ser violentos, a responder de manera violenta. Hasta y en a los no llorar. Sí, claro, ya están en los saludos, ¿no? Sí. En los saludos, en lugar de decir, oye, te extrañé, dicen unas cosas, ¡ven, panzón, cómo estás! Y cosas así, ¿no? Pero es cultural. Sí. Pero así como hay violencia entre hombres, hay violencia en el noviazgo, hay violencia intrafamiliar, hay violencia en la escuela, hay violencia en redes sociales, o sea, hay muchos tipos de violencia, y nuestra intención es poder hablar un poquito más profundamente de cada uno de estos, y sobre todo hablar sobre las herramientas que tenemos para prevenirla y para protegernos. Es un poco la intención de todo esto. Maribel, vamos a estar tratando estos temas, ustedes nos van a estar mostrando parte de todo lo que sí podemos hacer, lo que no podemos hacer, sobre todo respetando a nuestro prójimo. Pero esto lo vamos a estar viendo cada semana. Cada semana vamos a tener un tema distinto, o dentro de cada programa se va a hablar de diferentes cosas. Estaremos hablando de temas en particular, aunque sí el concepto de violencia tiene como un paraguas general, pero estaremos hablando de algún tipo de violencia en particular, ¿no? Esta vez quizá de violencia intrafamiliar, violencia en las calles, o sea, sí habrá un tema en particular, porque es no solo hablamos de la violencia que ejercemos, sino de la que recibimos, ¿no? Y cómo reaccionamos ante eso de formas no violentas, cómo podemos reaccionar ante eso de formas no violentas. Entonces, si vamos a hablar de un tema en particular, de las violencias que ejercemos, de las que recibimos, pero en cada uno de los ámbitos de los que hablábamos, familiar, en el noviazgo, en el matrimonio, ¿no? En cada uno de los ámbitos en particular. Muy bien, Alejandra, por favor platícanos, ¿este programa va a estar dirigido principalmente para nuestros adolescentes? Por supuesto.
o para profesores o bueno, para quién? Claro. No, nuestra intención, nosotros sí creemos que los que pueden erradicar la violencia, como tú dijiste, son nuestros chavos y nuestras chavas. Entonces, sí, vamos a hablar mucho hacia ellos, pero obviamente es material que les sirve a los profesores, a las profesoras, a las mamás, a los papás, a los tutores, a los hermanos, a todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de temas generales sobre la violencia. Entonces, muy bien. Para todos. La verdad es que suena muy importante y, por supuesto, es muy interesante todo lo que Alejandra y Maribel nos van a estar presentando a lo largo de esta serie de programas. Chavos, ustedes, como se los dije, no necesariamente la parte educativa tiene que ser aburrida. Nosotros en este programa y, por supuesto, nuestras invitadas en esta serie de programas van a hacer lo mejor posible para que ustedes se la pasen de maravilla, aprendan y, sobre todo, aquí creo que va a ser una palabra importante que deberá sonar en todos los programas, erradicar la violencia desde nuestras casas, la calle y todo nuestro entorno. Así que, por favor, pendientes, porque más adelante en The Gest TV vamos a estar viendo a Alejandra y a Maribel. Ellas vienen de Tocaltía, por favor, platíquenos. Tocaltía, ¿qué es y por qué es que están con nosotros a través de la Procuraduría General de la República? Somos una organización, como te decía, hemos estado dedicados a la prevención de violencia, a crear puentes entre grupos que no se llevan bien, antagónicos, les decimos nosotros, ¿no? Y hemos tenido el privilegio de trabajar junto con las escuelas técnicas y con la PGR, un programa de prevención de la violencia y el delito que ha sido creado por los chavos, y lo trabajamos todo este ciclo escolar en algunas de sus escuelas y fuimos muy, muy afortunadas por hacerlo. Maribel, por favor, en redes sociales, ¿hay algún número de celular, algún número fijo en donde se les pueda contactar? Sí, en redes sociales nos encuentran en Facebook y Twitter como Tocaltía, con C de casa, Tocaltía, así como se escucha, y nos encuentran en la página tocaltía.com o psicoespaciotocaltía.com. El teléfono de la oficina es 55 50 51 18. De cualquier manera, no se preocupen, va a estar apareciendo aquí en la parte de abajo de su pantalla. Así que, por favor, si ustedes tienen alguna duda o algún tema que quieran sugerir, o por supuesto comentar que ustedes están siendo víctimas de la violencia, por favor, acérquense a ellas. Ellas también les pueden dar asesoría vía WhatsApp, vía Skype y, por supuesto, en Facebook y con cualquier mensaje. Así que, por favor, pónganse en contacto con Maribel o con Alejandra y, por supuesto, a través de nuestro chat y nuestras redes sociales, que van a estar abiertas. A pesar de que vamos a estar de vacaciones, nosotros, todo el equipo de Gest TV, vamos a estar pendientes siempre de nuestras redes sociales. Así que, bueno, ya estamos prácticamente cerrando este espacio. No sin antes, por supuesto, ¿algo más que quieras agregar, Alejandra, Maribel? Yo sí quisiera comentar sobre este espacio que acabas de comentar, que tenemos, en donde los chicos se pueden acercar, las mamás, los papás, cualquier persona que esté pasando un mal momento, no necesariamente violencia, algún duelo, alguna enfermedad, algo que le esté molestando y que no le permita como vivir plenamente su vida. Tenemos una plataforma que se llama psicoespacio.tocaltía.com. Y en ese lugar pueden acceder a terapeutas profesionales que pueden darles acompañamiento terapéutico, como tú dijiste, por WhatsApp, por teléfono, por Skype, o vivencial, porque también muchos de nuestros terapeutas están en la Ciudad de México, entonces pueden acercarse a sus consultorios. Bien, antes de tu último comentario, Maribel, sí, por favor, es muy importante y de verdad quiero resaltar esta parte de que ustedes pueden apoyar a la gente vía WhatsApp. Eso suena importante porque muchas veces estar platicando con una persona que no conocemos nos es muy complicado, ¿no? A los chavos les cuesta un poquito de trabajo, aquí lo hemos visto. Cuando vienen los niños de primer grado y de tercer grado, se encuentran con la novedad. O sea, de primero porque no saben qué onda con la secundaria. A pesar de que existe un programa que se llama PAME,
donde es una semana previa a que entren a la escuela, y después a los chavos que terminan la educación secundaria tienen esa parte, ¿no? Que no saben con quién van a hablar, no saben con quién se van a encontrar. Sin embargo, ahora en agarrar un teléfono celular es la forma más fácil, fácil entre comillas, de tener contacto con un desconocido, a que, aunque aguas, aguas, porque esa parte también lo vamos a estar platicando. Así y lo vamos es. A estar viendo con Tocaltía. Pero es importante porque si tienen alguna duda, ustedes los pueden asesorar. Así es, ¿no? Así es. Así es. Y para evitar cualquier tipo de problema de que caigan en malas manos, sí es importante que lo hagan a través o del teléfono que dio Maribel o que lo hagan a través de la página, y ahí les remiten al número de WhatsApp al que se pueden contactar. Y por supuesto, también una de las mejores formas es que estén acompañados de un adulto que también... ustedes les tengan mucha, mucha confianza. Maribel, por favor, algo que quieras agregar. Únicamente hacer la invitación para que sigan esta serie, estos programas, y que nos expongan todas sus dudas. Las redes sociales, personalmente yo las gestiono, entonces si me llega algún mensaje, yo lo contesto lo más pronto posible. Entonces que nos sigan y que expongan todas sus dudas y comentarios. Eso es importante lo que nos dijo Maribel, porque no es un community manager, sino es alguien que es un especialista en la materia. Entonces, chavos, con muchísimo mayor confianza, por favor, pónganse en contacto. Van a estar apareciendo en este programa todo el tiempo las redes sociales. Y bueno, antes de irnos, yo quiero agradecer, por supuesto, al maestro Pablo Vázquez, quien es director de prevención del delito de la PGR, y por supuesto a la doctora Patricia González, quien es nuestro vínculo para que Maribel y Alejandra puedan estar en este espacio que es su espacio de GEST TV. Alejandra y Maribel, entonces no nos despedimos, nos vamos a seguir viendo por acá. Claro que y de sí. verdad, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y no nada más nos van a ver a nosotros, van a ver a otros miembros de Tocaltía. Ah, eso está Pero excelente. Entonces, chavos, ya se los dijimos, porfa, no se pierdan este programa que va a estar más adelante. Nos vamos, no me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial a la gente de la Procuraduría General de la República por hacer esta alianza con Secundarias Técnicas y, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas. Yo soy Ricardo Martínez, nos vamos, que tengas un excelente día y, por supuesto, recuerda, en Facebook estamos como The GEST Educativa y The GEST TV. Te ve aprendiendo. Excelente día.